Y ahí regresé tranquilo, ¿no? Sí, me estoy metiendo harta presión. Yo quiero estar en el equipo y lo estoy haciendo saber. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a Muelas, que me está ayudando en los campeonatos, y a todos mis auspiciadores. Gracias, estoy muy feliz en verdad de haber ganado en mi playa y haber demostrado, ¿no?, todo lo que he aprendido de esta playa, y en verdad me encanta, es mi playa favorita. Nada, que me relaje, ¿no? Es mi playa y siempre que me acuerde cuando corríamos solos ahí en el agua felices y acordarme las estrategias que me dijo para poder agarrarme la buena ola. A Vilabón, que siempre me apoya, a un zipper que ahora me está auspiciando para no quemarme los ojos, y a todo el campeonato, muchas gracias. Sí, la verdad estoy muy contenta. Esto era lo que esperaba, ser campeona nacional sub-18, y bueno, y ahora me toca la sub-16 nada más. Sí, en verdad me da mucha fuerza para seguir entrenando con fuerza acá con Dave y poder, quien no gana el mundial, ¿no? Bueno, quiero agradecer a mi papá, que me apoya un montón, a mi mamá, que hoy es su día, y a Guayo, que me da las mejores tablas, a vos, a Ilz, y a Punta Ser yo. Se vino de la nada, al comiencito, y fuimos... Estaba en el inside al comienzo, entonces la fue a agarrar y se paró todo, se puso bonita. Sí, en verdad, falta la siguiente fecha, que si ya no quedo empates con mi Luzca. Y ahí estamos viendo todo. Sí, feliz de haber ganado justo en el Día de la Madre. Se lo quiero dedicar a mi mamá. Y buenas olas. Claro, es un entrenamiento bien fuerte para el mundial, porque el nivel va a estar altísimo y esto es perfecto para entrenar.